Hola, finitas y finitos. El día de hoy vamos a ir con nuestro vecino o vecina para decirle que por favor nos deje vivir en su casa porque no tenemos dinero. Para que así nos deje vivir en su casa. ¡Sí! Entonces, pues su puerta está cerrada, así que vamos a escribirle: ¡Vecino! ¡Vecino! ¡Oh, vecina! Ah, y vamos a tocar la puerta. ¡Toc, toc, 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 toc! Ay, ¿qué fue eso? ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, vecina! ¿Cómo está? Pues yo quería decirle que yo soy su vecina y es que no tengo dinero. ¡Mire, mire, mire! ¿Puede venir? ¡Mire, mire, mire! ¡Mire, vecina! Es que mire, mi casa está vacía. Sí, porque es que yo quería arreglarla, pero fíjese que no conseguí dinero ya después y vendí todo. ¿Me deja quedarme en su casa, por favor? Solo por un día, ¿eh? Le prometo que soy buena persona. ¿De verdad? Es la vecina más amable del mundo. Muchas gracias. Muy bien. ¡Guau! ¡Oye, qué bonita casa! Es bastante elegante. ¿Va a pintarla? Listo. ¿Y por qué la pintó de este color? Ok, ¿puedo sacar a una mascota que tengo? Saque la que guste. Sacaré a vainilla. Mejor otra mascota. ¿Cómo cuál? Bueno, sí. Pero es que no tengo más mascotas, recuerde. ¿Podría guardar a su mascota? Es que me pone nervioso. ¿Nervioso? Nerviosa, ¿qué quiere decir? Ah, no se preocupe, ya la guardé. Bueno, entonces. ¿Quiere alguna mascota? No se preocupe, muchas gracias, estoy muy bien así. ¿Segura que no tiene otra bonita mascota? Segura. Bueno. Bueno, ¿cree que pueda tomar una siesta en su casa? No, claro. Ok, ¿puedo ir acá? Maravilloso, muchas gracias. Se ve que le gustan los unicornios. Bueno, más o menos, a uno de mí. ¿A un qué? A uno de mí. Luego le cuento bien. ¿A una de usted? Ok, bueno, solo tomaré una siesta acá. Muchas gracias. Es usted la mejor vecina del mundo. Y mire. Ajá. Acá hay una cuna por si quiere poner a una mascota gordita. Bueno, bonita. Ah, ok. Ajá, buenas noches. Ya se me quitó el sueño. Oiga, vecina, ¿puedo preguntarle algo? ¿Vecina? ¿Vecina? ¿Dónde está? ¡Ay, aquí está! ¡Ay, vecina, ¿cómo está? Me iba a tomar un baño. Ah, perdón, solo quería preguntarle por qué tiene un extintor en su casa. ¿Ah, sí? ¿Para sí. qué? ¿Tiene muchos problemas en su casa? No, ninguno. ¿Entonces? Oiga, ¿qué coleta tan bonita tiene? Gracias. Debería dormir. Ah, ok, voy a dormir. Adiós. Sí, adiós. Oye, finitas y finitos, esta vecina está un poco extraña. ¿Por qué cambió su casa de negro y de repente? No pasa nada, ¿verdad? Tomémoslo todo con tranquilidad. ¿Ya la vieron? Está acá. ¿Por qué se está cambiando el cabello a cabello negro y verde? Ok. Calma, Fini, no pasa. ¡Ay, vecina! ¿Qué ¡Ay, pasó? vecina! ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Nada, se me cayó un poco de colorante en el cabello. Pero con su cabeza. ¿Por qué se ve tan grande su cabeza, vecina? Oiga, no sea grosera, mi cabeza es normal. Perdón, perdón. ¡Ya! Pues la verdad es que ya me bañé. Es que quisiera saber si puedo comer un poco. Ya sabe, aquí en la cocina. Espere, no se preocupe. Bueno, es que ese es un problema. Ajá, ¿por qué? No tengo nada de comida aquí. Ah. No, como
Ok. ¿Le puedo conseguir una manzana? No, no se preocupe, espere. Está bien. Espere. Ok. Oiga, vecina, ¿y usted no tiene sueño? Listo. ¿Libros de hechicería? Venga, vecina. Ay, ay, ay. Oiga, ¿por qué lee esas cosas? Venga, ¿Por qué me está dando? He conseguido una deliciosa comida. Ajá. Esta carne no la podré encontrar en ningún otro restaurante. ¿De verdad? Está deliciosa. A ver. Pruébela. Voy a probarla. Oiga. ¡Qué deliciosa hamburguesa! ¡Me encanta! ¡Es lo más maravilloso que he probado en mi vida! Bueno, voy a tomar una siesta, vecina. Oiga, está bien, duerma, vecina. ¡Hasta luego! ¡Adiós! Finitas y finitos que Fini juega, me ha pagado para pedirles que les diga que si tienen historias, pues ya saben, sus historias así todas, pues historias finitas. Por favor, las cuenten aquí abajo en los comentarios. E igual y ella hace un video contando sus historias. Les gustaría conocer historias, pues escríbanlas acá abajo. Ella que no me paga lo suficiente. Fini, págame mejor, porfa. Siquiera, adiós. Cuídense. Se cayó su... Se le cayó su búfalo. No pasa nada. Bufalito, no vas a ir con... Bueno, no importa. ¿Por qué está aquí el búfalo? ¿Hola? ¿Hola? ¡Ay! Bueno, pues parece que la vecina en realidad es muy agradable, ¿no creen, finitas y finitos? ¿Me cae bien? Es una buena persona. Yo creo que vamos a tomar asiento y vamos a relajarnos. Y les diré que lo más importante de los vecinos es que todos parecen ser personas... ¡Ay! Uy, ¿escucharon eso? ¿Y sintieron eso? Me dolió mucho el estómago. Creo que necesito ir al baño. ¿Hola? ¿Baño? ¡Ay, la cierre! ¡Cierre la puerta! ¡Vaya al baño! Perdón. Ya está bien. Adiós. Adiós, vecina. Oigan, yo digo que entremos a su habitación. Esa habitación secreta. Porque está muy raro que no nos deje pasar. Ay, pensé que tenía muchas hamburguesas en su habitación, pero no tiene muchas hamburguesas. En realidad tiene calderos. ¿Por qué tiene calderos? Y tiene... Ay, a ver, creo que es hora de que huyamos, finitas y finitos. Vámonos de acá. Vámonos de ahí. Hola, vecina. Ya me iba. Muchas gracias por... Pero es... ¡Ay, ya, vecina! ¡No! Es que ya me tengo que ir. ¿Podría sacar a su dragón? ¡No tengo dragón! Es que ya me debo ir. ¡Vecina! ¡Ya debo! ¿Podría, por favor, sacar a su dragón? Es que ya debo irme. Un esponjoso y delicioso. Digo, hermoso dragón. ¡Vecina! ¿Me deja salir? Ya quiero irme a mi casa, por favor. Te daré otra hamburguesa. ¡No! Ya no quiero más hamburguesas. Muchas gracias, pero es que en serio ya tengo que irme porque... Fíjese que ya se hizo de noche y así empiezan las películas de terror. Es que... ¿Qué pasa, niña? ¡Ay! Es que... ¡No! ¿Por qué llora? ¿Por qué llora? Ya me está dando miedito. No haga eso. Ya me fui, vecina. Se cuida, ya me fui de su casa. Se ha ido. No puede ser. Se nos ha escapado. Freddy. ¿Eh? Ahora podré sacar mi verdadero yo. ¿Qué? ¿Qué va a sacar a quién? ¿Y cómo nos vamos a salvar? Va. Parece que le molesta la luz, así que... ¡Enciéndase luz!
¿Por qué no podemos prender la luz? Ya sé. Venga, vecina. Ya voy, vecina. Venga, vecina. Esta hamburguesa está hecha de droga conmigo. ¿Qué? Está hecha de una deliciosa carne. ¡Tome! ¡Quémese! ¡Quémese! Por favor, ya déjeme salir. O si no. ¡Oh! Vecina, vecina, ¿qué es lo que hace en esta casa? Vecina. ¿Qué ha pasado? Vecina. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué está esto acá? ¿Por qué está usted así como un poquito que da miedo? ¿Vecina? ¿Qué tiene esto acá? ¿Qué hace acá? ¿Qué es lo que le pasa? ¿Por qué hace estas cosas? ¡Ay, no viene para acá! ¡Ay, no viene para acá! ¡Mire! ¡Mire! ¡La luz! ¡Mire la luz! Ahora temo que no podrá salir. Ay, no. Debo de cerrar esta puerta. No, ¿abrió? ¿Abrió? ¿Dónde abrió? ¿Dónde abrió? ¡No! ¡Se me cuida! ¡No! ¿A dónde va? Yo digo que nos metamos, que cobremos el cheque del día, que bloqueemos la casa. Uy, uy, a ver, no vaya a venir la vecina. Lo bueno es que quitamos todas las ventanas y todas las puertas y todas las entradas y no hay modo de que entre a nuestra casa. Bueno, finitas y finitos, pues esto fue un caos. Esa vecina realmente está fuera de control. Yo creo que se quería comer a mi dragón. Bueno, no creo, se quería comer a mi dragón. Entonces, definitivamente lo que tenemos que hacer es irnos de este lugar y no volver nunca. Cuídense mucho, les mando muchos abracitos y besitos y nos vemos hasta el próximo video. Recuerden que tengo redes sociales que aparecen en la descripción y que hay playeritas de Fini Juega en el grupo Familia de Fini Juega en el que se pueden unir y que valen solo 10 Robux y están hechas con mucho amor. Nos vemos, finitas y finitos. Ya me voy. Salir del server. Adiós. Los amo.